sé si ya llegó el tren, vamos a ver. Vamos a ver si ya llegaron o no a esta hora, Dios mío. Le dije a mi hermana, tengan cuidado, pero gracias a Dios están todos bien, porque me dijo que ya estaban ya aquí cerquita en la ciudad, así que seguramente ya llegaron. Vamos a ver. Tengo que también tener yo cuidado, porque no es, digamos, tranquilo la estación de noche, amigos, Todavía nada. Vamos a ir al binario, que aún no llegan, amigos. Vamos a ver. Ay, qué lindo, amigos. Es una alegría ver a nuestra familia. Le digo a mi hermana que a veces me hace renegar. Me hace renegar, amigos. Y eso que es mi mayor, me hace renegar esta chica. Ya, amigos, ya llegaron. Este es el tren que ya llegaron. Nada. Ojalá que no se hayan perdido. Nada, amigos, nada. No. No las veo. Creo que están por al fondo. No las veo. Tienen una maleta rojo, me parece. Vamos a ver. Creo que no es el tren, chicos. Esta no se había quedado dormida, esta chica. El de blanquito. Ahí va. La de blanquito. Y mi otra hermana está con su maleta. No me han visto todavía, creo. Espérense. Vamos a... Ahí está la visorina, esta visorina. ¡Chao! ¿Qué hace? ¿Frío? ¡Friazo! No, a ver, qué frío. Ve, ahí está la maleta, amigo, que se hace más viajes esta maleta. Se conoce toda Italia esa maleta. Historia. Está mi sobrina. Se cortó el cabello, amigo, mi sobrina. Bueno, chicas, ahora sí las dejo. Nos vemos mañana. Un besote. Ahora sí nos vamos rápido, porque si no nos agarra la lluvia, amigos. I've changed for the better this time. I thought I would never. Dicen que está guapo, Ricardo. Está más. ¿Cómo vas? ¿Tú super? Está más toco. Muy joven. Es broma, güey. ¿Estás contento? Ese es mi Maluma. Muy mal. Nadie le hace caso, Nicolás. Está hablando, Nicolás. ¿Qué? Voy a llevar la maleta y ahí cambia. Ah, qué bello. Qué bello, Cheli. Gracias. La chiquilla escogió. Es con lana. Es bello, sí. De oro. Gracias. A tu mamá, niente. Que ellos son a la mamá. Amigo, miren, qué bonito. Vean. Ricardo envidioso. Qué bonito, ¿eh? Y de colar el reporte. No, solo pulsera. ¿Qué te ha regalado? Pero yo no era mamá. Mica es mi mamá, ¿eh? Ah, me ha portado hasta Roma para escogerme. Para un giro. Gracias, Chelina. Eli, ya tengo ya una cafetera que te voy a dar una colada. Ay, no me más. Sí,
Amiga, mi mamá me mandó mi regalito. Miren, miren, miren. No tiene tiempo para ir a comprar. Gracias, mami, gracias. Mañana. Seguramente lo va a hacer, pero. Guarda, este rey, el pechado de Magdalena. Es un body. Con coladito adelante. Ay, qué bonito, tía. ¿Te gusta? Sí. Sí. Es elegante, ¿eh? Sí, es elegante. Ve, amigos. Presente. Está bonito, tía. Gracias. Piano, piano. Amigos, buenos días por aquí. Vamos a tomar nuestro desayuno. Así que aquí he preparado un cappuccino a mi estilo, como pueden ver. Ahorita voy a tomar desayuno solo con mi hermana porque mi sobrina está durmiendo todavía. Ya luego lo voy a preparar a ella también. Así que nada, vamos a tomar nuestro desayuno. The past is where it stays, way back a year ago. Estamos aquí con nuestros heladitos. Nicolo ya avanzó con sus. Sí, ahí me espera. I would never be fine. Mío. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Bueno, amigos, este día salimos a comer un helado, luego nos fuimos a visitar un pueblito que estaba cerca. Estábamos ahí caminando, viendo las callecitas estrechas que tiene este pueblito. Y también estaba viendo que hay casas en venta, amigos, y más o menos cuestan sus 60, 70 mil euros. Dependiendo también, amigos, si tienen estacionamiento para su carro o todo eso cuenta, ¿no? El precio. Pero más o menos 70 mil euros así. Otra cosa también que he notado de este pueblito, que es bien silencioso porque, bueno, fuimos a esa hora que ya el clima estaba horrible, estaba por llover. Entonces le dije a mi hermana, oye, vámonos porque si no nos va a agarrar la lluvia, y estábamos lejos del estacionamiento porque para llegar aquí pues tienes que dejar el carro lejos, amigos. Y bueno, ese día nos dimos esa aventura de caminar y caminar. También otra cosa, amigos, es que de aquí yo no he podido grabar los siguientes días porque ustedes saben, a veces ya uno de costumbre, a veces no estás grabándote de momento por momentos. Entonces ya les voy a llevar también el día que hemos decidido ir a Roma, ya porque ellos iban a regresarse. Entonces le prometí a mi sobrina hacerle conocer el Coliseo. Así que el Coliseo, Roma, ¿no? La ciudad. Y vamos a ir a caminar y hacer un poco de shopping. Y nada, entonces esto, digamos, es un resumen de todo lo que nosotros hicimos en la semana que ellos, pues, estaban aquí conmigo. Pero, wow, se está escapando. Delle belle tornando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più vorrei quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, quando stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante,
molto onor, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagni, per valloni, colonne, vie, salioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le porre tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non più vrai quei penachini, non più vrai quel cappello, non più vrai quella chioma, non più vrai quell'aria brillante, non più vrai farfallone amoroso. Chica, buenos días. Estamos aquí en la estación, nos vamos para Roma, amigos. Les cuento que pues está mi familia, como vieron. Y va a ser la primera vez que mi sobrina va a conocer Roma, así que quiero hacerle dar unas vueltitas por allá. Y también mi hermano, ¿no? Bueno, amigos, ahora sí les dejo porque el tren ya llegó. Con nuestras zapatillas para estar cómoda, amiga. Espera. Una puerta en la cara. Está mi sobrina. Aquí, Cheli. Ok. Chicos, ya llegamos, hay una cantidad de personas aquí en la estación, tantísimo. Le estaba diciendo a mi hermana, si nos volvemos zombies, Dios mío, nos comemos entre nosotras. Estamos llegando. Cheli, prepara tu ojo, prepara tu ojo. ¿Sabes? Vamos a disfrutar de esta hermosa ciudad de Roma. Estoy de guía, amigos. Y eso que yo nunca me atrevo a venir sola. Es la primera vez que vengo. Me decidí, dije, no, vamos. Hay que atrevernos también a hacer esto. Y bueno, estamos aquí, amigos. Qué hermoso. Nunca me cansaré de visitar esta ciudad. La ciudad eterna. Ya va a llegar nuestro capuchino. Amigos, eso sí me dio risa. Mi hermana me dice, me ha caído algo. Me ha caído algo en la cabeza. Digo, ¿qué cosa te ha caído? Y no se imaginan, amigos, le cayó la caca de la paloma. Le dije, ya pues vas a tener suerte. Le he dicho, sí, eso es suerte, amigos. ¿Sí o no? Díganle a mi hermana que eso es suerte. Ay, amigo, me he hecho reír tremendo. Amigos, estamos yendo a la Fontana di Trevi a dejar nuestro
deseos. No, no creo. No lo so. Amigos, ya estamos llegando a la Fontana di Trevi. Es fácil llegar. No es complicado. Es muy fácil. Parecía difícil, pero no, es fácil, amigos, llegar. Así que no se van a perder y también preguntando a quién tienen hasta el español, todos los idiomas. A Nicolò le gusta esto, ¿no? Amigos de la Ferrari. Restaurante El Norteño. Por supuesto no estoy cambiando mi restaurante Inca Chique, pero una de mis seguidoras me recomendó, me dijo, tienes que ir a este restaurante que es súper bueno, así que vamos a probar, amigos. Hay muchísimos platos aquí, así que vamos a ver qué vamos a ordenar. Así que ya estoy viendo aquí, Dios mío, hay una variedad de comida, así que vamos a ver. Amigos, me llegó el plato, el mostrito. ¿Qué mostrito? Bueno, buen apetito. ¡Nicolò! Viene, viene, que tuto es porco. ¡Abba! Hoy día estamos vestidos los tres igual. Todo de negrito, amigos, para disimular la barriguita.
con la carterita que me regaló mi suegra. Mi hermano y mi sobrina. Vamos a ir a cenar, amigos. Ay, ¿qué cosa es eso? El humaque, amigos, es este caracol. Bueno, les comento, amigos, que ese es un restaurante donde nosotros venimos a comer la carne, ya que es tranquilo, nos atienden muy bien. Y también aquí hacen campeonatos de este caballo. No sé cómo se les dice, amigos, ese deporte que saltan. Ustedes saben cómo se llama. Yo dice con jinetes, ¿no? No sé cómo se llama, pero ahí hacen salto. Cuando hace más calorcito, nosotros venimos a cenar aquí siempre. Miren qué hermoso. Todo hermoso, lindo. Bueno, amigos, ahora sí, vamos a cenar. Le voy a hacer probar a mi hermana, a mi sobrina. A comer la carne buena, buena de este restaurante. ¿Qué? ¿Qué te fate? Hola, que conversa siempre. Su carrito está viendo la carta. Y estamos ya decidiendo aquí, amigos, de pedir una degustación de todo un antipasto. Y luego vamos a estar pensando la tagliata. Que quiero la talla, la talla también. Ya luego vamos a ver el camino. Amigos, ya llegó la degustación del antipasto. Vamos a comer aquí hasta reventar. Hasta reventar. Así que vamos. Inicio. Mi hermana se ha sorprendido. Dice: ¿qué? ¿Dónde está? ¿Me voy a comer? Y mi sobrina me dice: tía, toma una foto con esa. Ahora le voy a tomar una foto. Ya está. Chelina pidió su pizza con prosciutto y yo también la tagliata. Nicolás está esperando el dulce.